Yo creo que se manifiesta contra los dos gobiernos, tanto municipal y estatal. Aquí es por una sencilla razón: quien viola los contratos colectivos es el ayuntamiento. Y si no llegan los recursos del gobierno del estado, a quien tenemos que presionar nosotros es el ayuntamiento. Pero debido a que tenemos situaciones con pensiones del estado y no llega el recurso para la nómina de nosotros, el proyecto que se tienen todos los trabajadores sindicales y el sindicato de único empleado municipales es que se haga una marcha en Jalapa, en Veracruz y en Coatzacoalcos. Pero en Coatzacoalcos no podemos hacer la marcha. En Coatzacoalcos sería un día de huelga, las 24 horas. Tampoco va a ser de brazos caídos. Ese es lo que nos asesora los abogados del sindicato y esa es la petición que le pedimos nosotros al tribunal, para que así nosotros estemos dentro de la ley y la legalidad y no violentemos nuestro propio contrato colectivo y el acuerdo que tenemos con el ayuntamiento. Eso se mencionó en la asamblea pasada hace 25 días. Firmaron 985 trabajadores de base para que se hiciera una marcha. Y ahorita estamos por convocar la asamblea para decirle que marcha no va a haber, sino es un paro de labores. Es un día, las 24 horas. Se paran todos los servicios. Siempre le va a afectar a la sociedad, pero la sociedad también debe de saber que nosotros tenemos familia, tenemos personas que tenemos que llevar el ingreso para el sustento de nuestra familia. Y bueno, nosotros no hemos afectado precisamente en una marcha, en una caminata, para no cerrar las vialidades o causar ese problema. Desgraciadamente, dentro de las actividades que tenemos, la tenemos que realizar porque la misma Ley Federal de Trabajo, con el contrato colectivo, nos da ese derecho de hacer un paro de huelga. Entonces, ese es el primer mensaje que tenemos que mandarle nosotros al municipio, y el segundo mensaje que le tenemos que mandar nosotros al gobierno del estado es nuestra inconformidad de lo que ha estado viniendo pasando de la administración pasada.